¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Eso intentamos, Daudad. Bueno, primero me presento. Soy el doctor Carlos Sandoval Jaime, soy investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y durante toda mi carrera me he dedicado al estudio de la virología. Muchas gracias por la oportunidad de poder entrar al foro y poder platicar con ustedes un rato y tratar de resolver algunas de las dudas. Sé que muchos de los que entran son bien académicos, muchos de ellos involucrados en la virología. Intentaré responder las preguntas de manera accesible para todos, incluso los que no estén versados en virología. Y voy a tratar de dar prioridad a las preguntas de las personas que pues, no reconozca yo como virólogos formados, ¿no? Vamos a empezar, pues si Dodad tienes alguna pregunta, podríamos empezar contigo. Agradezco mucho a todas las personas que están detrás de esto, monitoreando y moderando las preguntas. Pues en teoría solamente haces tu pregunta y pues tratamos de darle una respuesta. Han hecho mucho esta pregunta respecto a que si el SARS-CoV-2 pudo haber sido creado en un laboratorio. La respuesta contundente a esto es no. El virus, mediante análisis de secuencia, se ha determinado cuáles son sus ancestros comunes, cuál es su árbol filogenético, desde dónde, en qué especie se encontró por primera vez el virus más parecido. Se ha determinado que hay un intermediario, un mamífero, al cual a la fecha no se ha determinado, y de este saltó a infectar humanos. Los análisis de secuencia han demostrado a cabalidad que este virus no se pudo haber generado en un laboratorio. Los cambios, las mutaciones que presenta no pudieron haber sido ideados por una persona, ¿no? Me gustaría saber si es seguro que la gran mayoría de esa población mundial se enfermará de COVID eventualmente. Sí, efectivamente, mientras no haya una vacuna que nos permita inmunizarnos, lo más probable es que a lo largo de los años la población mundial se enfrente a este virus de manera recurrente y con el transcurrir de los años se irá generando una inmunidad, o es lo que esperamos, y eventualmente nos volveremos inmunes a este virus, como ha pasado con otros coronavirus, que en los cuales se circulan de manera natural en nuestra población y nos presentan estos pequeños casos de resfrío que tenemos todos los años. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Pili. Hola Liliana, buenas tardes. Hola Sara. Lalo. Está dando instrucciones. Ja. Algo, pues en lo que llegan otras preguntas, algo interesante que ocurrió en las últimas horas es esta controversia respecto al antiviral Remdesivir. Ah, bueno, ahorita seguimos. Con respecto a las reinfecciones, ¿el virus es capaz de generar inmunidad o no? Entonces, en ese sentido, ¿la vacuna será efectiva? Es una muy buena pregunta, Jonathan. Si se lograse crear una vacuna contra este coronavirus, sería la primera vacuna contra coronavirus que se generase. En cuanto a si hay una inmunidad y cuánto es que esta dura, es algo que todavía no se ha determinado.
El virus es muy nuevo, no se ha estudiado a cabalidad cómo es la inmunidad en las personas que se han recuperado. Sin embargo, entendemos que debe de existir un cierto grado de inmunidad, quizá no protectiva en la primera infección, pero que pudiera disminuir la gravedad de la enfermedad conforme reinfecciones se vayan presentando. ¿En qué podemos basar esta afirmación? Bueno, en que hay laboratorios que están probando terapias de inmunidad pasiva. ¿En qué consiste esto? Se toman personas a las cuales se han recuperado de la infección por SARS-CoV-2 y se extrae sangre, asumiéndose que en su sangre se encuentran anticuerpos que les ayudaron a resolver la enfermedad. Estos anticuerpos se purifican y se le administran a una persona que aún está enferma y de esta manera estos anticuerpos le ayudan a combatir la infección. Así que podemos pensar que hay un cierto grado de protección por parte de los anticuerpos. La pregunta me inquieta porque si es seguro que la gran mayoría se enferma, entonces nuestros adultos mayores, supongo, eventualmente pueden morir de COVID cuando se infecten. Bueno, no solo de COVID, hay otras muchas patologías virales, la misma influenza que se está presentando. Afortunadamente para influenza tenemos una vacuna. Sin embargo, en este momento, o para nuestras personas mayores o nuestras personas susceptibles, en este punto preciso lo que nos queda es el mantenerlos protegidos dentro de casa y conforme la enfermedad siga, o bueno, la pandemia sigue evolucionando, esperemos que se genere una inmunidad de rebaño en el caso de que haya una inmunidad que se mantenga a lo largo del tiempo y esta misma inmunidad protegerá a estas personas susceptibles. Liliana Marcela, duda, ¿el virus necesita estar en una cantidad determinada para ser más o menos contagioso? Es decir, ¿contagia en igual proporción si se transmite por unas pocas gotitas de saliva o por muchas? Es una pregunta interesante. No se ha determinado cuál es la cantidad de partículas infecciosas, o por lo pronto yo no he leído nada donde se haya determinado cuál es la cantidad mínima de partículas infecciosas para que una persona se enferme. Lo que sí sabemos es que cuando esto empezó en China, los primeros reportes de personas jóvenes, sanas, que estaban presentando formas graves de la enfermedad, estaban relacionadas a los practicantes de la salud, médicos y enfermeras, que tenían que estar en constante contacto con personas enfermas, lo cual los exponía a una dosis infecciosa mucho más alta que al resto de la población. Así que es posible que, con este antecedente, podría quedar demostrado que sí, una alta dosis infectiva en las personas podría estar relacionada a una forma grave de la enfermedad. Sin embargo, en el caso de una persona normal que se encuentra en la calle o que se encuentra en contacto de otras personas, parece ser que la cantidad que se encuentra en los estornudos o en las gotículas que luego están en las superficies basta para transmitir la enfermedad. Tsitsi González. Hola, doctor. A últimas fechas se escucha que una de las complicaciones por el SARS-CoV-2 es la formación de trombos y al tratar de destruir ese trombo inmediato se forman más provocando el fallecimiento del infectado. ¿A qué se debe? ¿Qué avances en estudio? Déjenme ver, se tienen al respecto. Bueno, en las recientes semanas se han empezado a observar una gran cantidad de síntomas y de patologías relacionadas con el virus que no se habían descrito antes. Una de estas es esta formación de trombos que muy posiblemente esté relacionada con el tipo de respuesta inmune, con esta exacerbada respuesta inmune que se está presentando. En cuanto a posibles tratamientos que se estén dando a estas personas, no podría yo decírtelo con certeza. Supongo que si se determina que este es un factor crucial o un factor determinante para que las personas desarrollen una forma grave de la enfermedad, o es común en todas las personas, seguramente los médicos empezarán a pensar en un tratamiento adecuado. Recordemos que muchos de estos, de estas patologías, de estos síntomas empiezan a aparecer que de
3 millones de enfermos en el mundo, si a lo mejor hay 200 o 100 reportes, realmente no es muy significativo. Habrá que esperar todavía más para ver si estos síntomas se están generalizando. ¿Sabe cuál es la probabilidad de mutación del virus de manera que en algún momento la vacuna que hoy se está probando y eventualmente se tenga disponible ya no sea efectiva? La vacuna que hasta ahorita se está desarrollando, o el principal blanco, es la proteína del spike del virus. Una característica interesante de los coronavirus, cuyo genoma es de RNA, es que su RNA polimerasa, la proteína o la enzima encargada de llevar a cabo la replicación del genoma, tiene la función o tiene una actividad que le permite corregir errores. Cuando está copiando el genoma, cualquier otra RNA polimerasa de otros virus tiene una tasa de errores. Va copiando base a base, letra a letra, el alfabeto del genoma del virus y en cierto momento se equivoca. Y esta mutación se mantiene. Si le da una ventaja al virus, esta mutación se mantendrá en la población viral. Si es una desventaja, este genoma viral desaparecerá. Nosotros no lo veremos. En el caso de coronavirus, su RNA polimerasa puede ir corrigiendo estos errores, lo cual hace que su tasa de mutación de por sí sea más baja que comparada con otros virus de RNA. Así que las posibilidades de que mute para lograr ahora evadir la respuesta inmune es algo que todavía debería de evaluarse. Sin embargo, creo que las posibilidades son bajas. Según sé, están administrando anticoagulantes nada más. Parece ser que en la semana vamos a tener una sesión una sesión dentro de esta serie de preguntas y respuestas con personal médico. Así que guarden todas esas preguntas sobre tratamientos y posibles causas, que muy posiblemente ellos podrán ahondar más profundamente en ellas. ¿Usted ha leído acerca de la fisiopatología? ¿Podría decirnos a grandes rasgos algo de lo que se sabe? Porque hay varias teorías acerca de los mecanismos de enfermedad. Hay varias teorías, como bien dices, cosas que todavía se están evaluando. Hay una teoría interesante que dice que, por ejemplo, este virus utiliza como receptor para entrar a las células la molécula convertidora de angiotensina 2. Esta es una enzima que se encuentra presente en la superficie de muchas de nuestras células, sobre todo en endotelios. En endotelio hablamos de la capa de células que se encuentran en la parte interna de todo nuestro sistema circulatorio. Y cuando el virus se une a esta molécula, desregula su función. Lo que hace esta molécula de manera natural es actuar sobre la angiotensina, ¿no? Como lo dice su nombre. Si este mecanismo se desregula, la angiotensina no es procesada, esto puede traer como consecuencia una vasoconstricción generalizada, lo que puede traer como consecuencia un incremento en la presión arterial, un exacerbado mecanismo de inflamación, que podría estar relacionado un poco también con estos daños generalizados a los órganos, estos daños que se llegan a presentar también en el sistema nervioso. La fisiopatología de este virus es muy interesante, es muy complicada, afecta a demasiados niveles, ¿no? Porque, bueno, también podemos ver la exacerbada respuesta inmune que se llega a presentar en algunas personas, entonces es complicado. Lalo Mundo. Ah, bueno, entonces instrucciones. Pregunta, ¿cómo funcionan los N95? ¿Se puede replicar? ¿Qué filtro tienen? No te podría hablar acerca de la ingeniería de los N95. Supongo que son filtros con un tamaño de poro muy pequeño que lo que hace precisamente es detener todas estas pequeñas gotículas o aerosoles que pudieran alcanzar la cara de las personas. Dudo que se puedan replicar si no es en condiciones industriales. Definitivamente yo recomiendo no jugar con las máscaras
y dejar estas N95 para el personal que realmente las requiere, que precisamente son el personal médico, por las razones que les había mencionado. Ellos están expuestos todo el tiempo y todos los días con altas dosis de virus por parte de los pacientes. Duda. ¿Hay datos contundentes que demuestren que a estos niveles de la pandemia en México el distanciamiento social es efectivo? Sí, el distanciamiento social siempre va a ser nuestra mejor arma en contra de este virus, ya que al no tener una vacuna, la única manera que tenemos es evitar el enfermarnos. Así que, por supuesto, distanciamiento social, higiene de manos, evitar llevarnos las manos contaminadas hacia las mucosas, que son ojos, nariz, boca. Me parece que son las mejores estrategias. Pili, ¿cómo estás, Pili? Pregunta, ¿una persona que tuvo recientemente influenza tiene más riesgo de contagio de COVID-19? Hasta donde yo sé, no. No hay mayor riesgo de contagio, tu riesgo será el mismo. Por supuesto, si la influenza te ha debilitado terriblemente, tuviste una forma muy grave de influenza, bueno, pues sí, si te encuentras en un ambiente donde hay SARS-CoV-2, es muy posible que tengas cierta susceptibilidad, no al contagio, pero quizá a presentar una forma grave. Recordemos que cualquier enfermedad debilitante, sea esta crónica o aguda, puede traer consecuencias importantes cuando nos enfermamos con SARS-CoV-2. Liliana Marcela, ¿qué tan efectivas son las cámaras de desinfección con microaspersores y qué producto sería el más efectivo para desinfectar? Bueno, si hablamos de, para las personas es cero. Las cámaras no te van a desinfectar si es que estás contagiado, tienes el virus, estás enfermo, no sirven para protegerte. Si hay alguna superficie y el microaspersor está cargado con una solución de cloro o de jabón con agua, pues sí, podría tener algún efecto para tratar de lavar o inactivar el virus que esté en las superficies que expongas a ellos. Pero yo no recomendaría que las personas se expongan demasiado a estos desinfectantes, podrían traer ciertos problemas a nivel respiratorio. Una pregunta algo polémica. ¿Qué opina de las recientes declaraciones de Luc Montagnier sobre la SARS-CoV-2? No conozco a Luc Montagnier. Si me cuentas qué es lo que dice. Bueno, en lo que Eduardo nos cuenta, bueno, lo que les estaba contando, ¿no? La controversia que surgió acerca del Remdesivir. En la semana salió publicado en Lancet un estudio chino que decía que este medicamento, en un estudio que ellos habían realizado, pareado con placebo y todo, parecía ser que no tenía ningún efecto positivo en cuanto a la evolución de los pacientes, ni en cómo era que estos se iban a resolver o si estos evolucionaban a formas graves. Sin embargo, hace unas horas, los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos hicieron el anuncio de que en su estudio, el cual es un poco más grande, bueno, es bastante más grande que el chino y que tiene muchos más controles, parecía indicar que sí había un efecto positivo por parte de este medicamento. Por supuesto, los datos todavía se tenían que analizar a profundidad. La publicación se tiene aún que enviar a una revisión de pares exhaustiva para confirmar todo esto. Sin embargo, se sentían en el compromiso humanitario de dar a conocer esta información para que se empiece a aplicar quizá en otros hospitales y confirmar estos resultados. Lourdes Jaime, hola. ¿Es cierto que todos nos vamos a contagiar? Es lo que les mencionaba, es muy probable que una gran cantidad de la población mundial eventualmente nos expongamos a este virus. Sí, con el pasar de los años, sí, es muy probable que suceda. Es el descubridor del VIH. Sí, pero bueno, no sé qué comentarios hizo.
de que, me dice Montserrat, parece algo de que fue producido en un laboratorio. Definitivamente yo no me creería ese tipo de aseveraciones. No hay ningún dato que indique que el virus pudo haber sido elaborado en un laboratorio. Y habló de que el SARS-CoV-2 tiene secuencias modificadas por ingeniería molecular. No, hasta ahorita los análisis de más de 7.000 secuencias no han arrojado ese tipo de resultados, o no que yo sepa, ¿eh? No, no, no me lo creería demasiado. Dudaría mucho. Alejandro GR pregunta, ¿por qué se está tomando como síntomas el que el paciente tenga diarrea? Me llama la atención porque los alvéolos tienen una mayor densidad de receptores ACE2, más que el intestino delgado. Yo pensaría que SARS-CoV-2 infecta primero a los alvéolos antes que otros órganos. Bueno, tu comentario respecto a cómo se expresan, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esa molécula se expresa en, como te digo, en todo el sistema circulatorio, en los riñones, en los intestinos, en los testículos. Y entonces lo que podemos ver es que todos estos órganos se pueden volver en algún momento blancos de la infección. Hay ciertos coronavirus, como el coronavirus de cerdos, el PED, que se estudia en la Facultad de Veterinaria de la UNAM por la doctora Rosalena Sarmiento. Y este es un coronavirus netamente gastrointestinal, con una importancia económica importante en el ganado pecuario. Porcino, porcino, perdón. Primero, salud. Ok. ¿Por qué no se les saca un poco de sangre a los pacientes de COVID antes de morir o conectados al respirador para estudiar qué anticuerpos funcionan y replicarlos? Sí, o sea, bueno, pon tú que si la persona murió, quizás sus anticuerpos no funcionaron muy bien. Más bien se tiene, como ya les había mencionado, que tomar el suero de los pacientes que se han recuperado. Y estos pacientes, con lo que les mencionaba, se hace una inmunidad pasiva, se aíslan los anticuerpos, se le administran a las personas y se ve cuál es el efecto. Esta es una terapia que ya se ha aplicado para otros virus. En el caso de ébola, se realizó esta terapia. Más o menos lo que se hizo en ese caso fue, se aislaron los anticuerpos, se secuenciaron los anticuerpos. Se determinó cuál de estos anticuerpos funcionaba mucho mejor para neutralizar al virus del ébola. Después, mediante técnicas de biología molecular, se logra mejorar incluso estos anticuerpos para volverlos aún más eficientes. Se crea algo que se conocen como superanticuerpos. Y estos anticuerpos ahora se pueden producir en escalas, industriales para producir, un tipo de medicamento, una droga, que se puede administrar a las personas con buenos resultados en el caso de ébola, por lo pronto. Duda, ¿qué tan probable es que otro virus genere otra pandemia en el futuro? No es qué tan probable es que ocurra, más bien es qué tan pronto podría ocurrir. Algo interesante en ese sentido es que, o sea, va a ocurrir. Esto, mientras sigamos con esta forma de vida, es muy probable que nos volvamos a presentar a un escenario como este. Lo que nos tiene que dejar de lección en este momento, la pandemia que estamos viviendo, es las deficiencias o los huecos que a nivel mundial, no voy a hablar solo de México, a nivel mundial, nos estamos enfrentando para poder responder de manera eficiente a estos eventos. Cuando todo esto termine y nosotros regresemos a la vida normal, tendrá que haber importantes cambios en cuanto a la inversión que se realiza en ciencia básica, ya que en este momento lo que nos va a sacar de esto es precisamente la inversión en ciencia básica, en las técnicas de biología molecular, en la ciencia recombinante, que es lo que nos puede dar las herramientas más importantes para en el futuro poder enfrentar. Por supuesto, también tiene que haber cambios sociales, tiene que haber programas sociales que nos permitan responder y atender a las personas que se encuentren en carencias, ¿no? Lady Álvarez, hola Lady, duda. ¿Es verdad que se está recomendando en el caso de México que en los hospitales se abran las ventanas para que haya flujo de aire y se evite más contagios? Bueno, en el caso de cuartos donde hay personas enfermas, hacinadas,
las toses, los estornudos pueden ocasionar que el virus se vaporice en aerosoles que se mantengan en el aire durante un tiempo mayor, precisamente por esta vaporización. Entonces, un cuarto aireado donde todas estas aerosoles puedan ser despejados mejorará en general la calidad del aire dentro, ¿verdad? Antonio Jafar García, doctor, buenas tardes. Tengo una duda. ¿Qué piensa respecto al fenómeno de zoonosis y su origen? Estaba pensando que si el calentamiento global logró alterar los patrones de migración de los murciélagos, provocando que diferentes virus tipo SARS se logra recombinar originando el actual COVID, ¿qué tan factible es este escenario? Porque hasta finales de 2019 se originó. ¿Qué factores ambientales favorecen este tipo de pandemias para los virus en general? Tu pregunta es complicada y larga de responder. Efectivamente, nuestra participación en todos estos cambios climáticos y toda nuestra entrada a ciertos ambientes selváticos y boscosos nos exponen como población a una gran cantidad de virus que normalmente se encontraban restringidos a estas zonas. A estos ecosistemas. Es algo que va a seguir pasando, o sea, no podemos detener nuestro crecimiento, por supuesto podemos controlarlo, pero nos vamos a seguir enfrentando a estas interacciones entre ciertas especies, los virus dentro de todo el ecosistema siguen evolucionando, así que por supuesto podemos reducirlo, pero es muy posible que nos volvamos a enfrentar. Quizá no a un SARS como se ha estado viendo, pero bueno, pues hace un par de años, el año pasado, tuvimos a Zika, tuvimos a chikungunya, que eran virus de origen selvático y que se transmiten por vector, por mosquito. Estos cambios climáticos también cambiaron los patrones de presencia de este tipo de vectores, así que, como te puedes dar cuenta, es complicado, es difícil el control de este tipo de cosas. Hola, Héctor Jaime. Andy Granados. Ah, no. Sí, duda. ¿Qué opinas sobre la creencia del descubridor del VIH de que el COVID ha sido creado en un laboratorio? No, definitivamente no. Ya me habían preguntado arriba. Yo no me creería esto. No hay prueba, no hay evidencia. Toda la evidencia sugiere que no es así, que el virus tuvo un origen natural. ¿Qué antiviral, en su opinión, realmente ha mostrado actividad contra el SARS-CoV-2? Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Aún se está estudiando y, por supuesto, esto es un medicamento que está circunscrito a el ambiente hospitalario. No podemos estar haciendo compras de pánico de este tipo de medicamentos. Pero parece ser que el Remdesivir está teniendo resultados positivos. Por supuesto, aún está en estudio. Pili, en la línea del tiempo, ¿crees factible que de no tenerse la vacuna antes de la temporada invernal pudiera haber repunte de contagios, incluso en zonas donde ya se tiene controlada la epidemia? Esto es algo que se ha visto en otras epidemias respiratorias, como en el 2009 durante influenza. Conforme las estaciones cambian entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, podemos llegar a tener otros brotes que se presenten en estas épocas invernales y a lo largo de los años seguirán sucediendo. Lo que nosotros esperamos es que las personas, conforme se vaya esto presentando, vayamos generando una inmunidad y esto se vaya reduciendo conforme pasan los años. Duda, ¿un virus puede matar a toda su población hospedera? ¿Qué sentido evolutivo tendría? Por supuesto, lo que los virus buscan, o bueno, no buscan porque los virus no buscan, pero la estrategia óptima para la replicación de un virus sería el que infecte a su hospedero y no ocasione la muerte del hospedero, sino que le permita replicar su genoma e continuar su ciclo replicativo. Lo que nosotros esperamos en el caso de este SARS-CoV-2 es que conforme pasen los años, nuestra población y su fisiopatología alcancen un equilibrio donde
sea inocuo para nosotros. ¿Hay algún reporte de pacientes con COVID o Zika o dengue? ¿Se puede tener una infección con diferentes virus? No sé si existe en este momento personas que tengan SARS-CoV-2. Recordemos que SARS-CoV-2 es el nombre del virus, COVID-19 es el nombre de la enfermedad, nada más para hacer clara la diferencia. Entonces, personas con SARS-CoV-2 y Zika o dengue, no sé si existan reportes. ¿Pueden tener varios de estos virus? Sí, claro que pueden tener infecciones con estos distintos virus. Bueno, Zika y dengue no, bueno, es complicado, pero bueno, COVID y dengue sí, sí podría tener. Duda. ¿Cómo es que la infección en endotelios recién reportada podría activar procesos de coagulación alterados que lleven al desarrollo de trombos? ¿Es solo este fenómeno lo que producen los trombos en pacientes con infección severa o existe alguna otra hipótesis al respecto? Exactamente cómo es la cascada de coagulación que se lleva a cabo por la infección de endotelios, no te la podría decir. Sé que, por supuesto, cualquier muerte celular exacerbada más una respuesta inmune también aumentada que incremente una inflamación puede desencadenar una lluvia de citocinas que podría traer como consecuencia la formación de estos pequeños trombos que se han estado observando. No sé, insisto, qué tan común sea esta presencia de trombos. He visto un reporte, pero no sé si los médicos en los hospitales están viendo como esto como algo recurrente, algo que está pasando todo el tiempo. Lo siento en ese sentido. Perdón, ¿conoce alguna fuente o artículo que pueda compartir para leer un poco más sobre esto? De que no es factible que haya sido creado en un laboratorio. Al rato debo de buscar algo y lo subo aquí aquí en la página. No sé si alguno de los chavos que están moderando tiene por ahí acceso rápido a algunas de las publicaciones que se han generado. Leí un reporte sobre coinfección de influenza y COVID-19 en un paciente asiático. Es posible, claro. Hola a todos. Duda. Doctor, ¿cuánto tiempo demora una vacuna entre los primeros indicios de que pueden funcionar y ser catalogado como exitosa? ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso largo. De natural, una vacuna, en general, si ya tenemos trabajo avanzado, podemos identificar cuáles son las moléculas o las proteínas del virus que evocan la mejor respuesta inmune. Y con ese trabajo ya avanzado se produce en escala experimental y se logra montar una respuesta inmune adecuada, empezarían las pruebas de seguridad que se dividen en distintas fases, fase 1, fase 2, fase 3. Cada una está marcada por el número de personas a las cuales se les administra y se evalúan la eficiencia de la vacuna, qué tan segura es, etcétera. Este tipo de pruebas puede tomar muchos, muchos años. Sin embargo, en el caso de SARS-CoV-2, estas pruebas, si bien siguen siendo rigurosas, en el caso del tiempo que se están tomando, se han reducido para tratar de tener una vacuna lista en aproximadamente 12 a 18 meses. Hay varios candidatos interesantes, hay varias propuestas, hay varias vacunas que ya iniciaron en ese momento sus pruebas de seguridad en personas. Sin embargo, no puede salir una vacuna al público en general si no se demuestra a cabalidad que es segura. Leticia Gardiño, duda. Aunque sé que el denominado factor de transferencia no es un antiviral, ¿puede ser apoyo para un infectado con SARS-CoV-2? Híjole, el factor de transferencia no sé exactamente cómo funciona. Algo he oído que es un modulador de la respuesta inmune. No sé si en algún hospital se está utilizando este factor de transferencia, como bien pones en comillas. Pero definitivamente un inmunomodulador es algo que tiene que ser muy delicado en su uso. Un médico debe de estar al pie de la cama para determinar cuáles las dosis de cualquier medicamento que tenga que modular la respuesta inmune, sobre todo si tienes una infección viral. Si
Si se confirma la noticia, perdón, perdón, se está moviendo. Si se confirma la noticia del primer RN con COVID-19, bueno, supongo que luego hay más preguntas. No sé. Marisol Macías pregunta: de acuerdo a las formas sociales, económicas y de salud en México que están sucediendo en este momento de la pandemia, ¿cuál cree usted que sea el alcance de infectados y muertos? ¿Los números se verán diferentes a otros países? ¿Cuánto cree que será? Híjole, es una pregunta difícil. No sabría cuáles podrían ser los alcances. Si las personas hemos estado haciendo lo correcto, hemos estado guardando la distancia y la higiene, por supuesto que nos tiene que ir mejor en las siguientes semanas. Es en las siguientes semanas donde se empezará a ver si realmente las personas acataron las medidas que fueron impuestas y que fueron impuestas porque es lo que se observó en otros países que podría funcionar, ¿no? Precisamente esta distancia, este encierro voluntario de parte de las personas. La siguiente semana nos dirán cómo es que vamos a, cómo es que nos va a ir. Hay un artículo en Nature sobre lo que preguntó esa chava, ahora lo comparto sobre el origen de SARS-CoV-2. Muchas gracias. Si se confirma la noticia de RN vivo con COVID, no sé qué es RN. ¿Recién nacido? No sé qué es RNN. Lo siento, Joseph. El dióxido de cloro. Andreas Kalcher. Me encanta cómo preguntan poniendo comillas. La investigación de Andreas Kalcher. No he oído nada sobre el dióxido de cloro. No sé si se administra, pero en general yo creo que cualquier compuesto con el ion cloro es tóxico. No recomendaría yo. Si hablamos de cloro para limpiar superficies, el teléfono y todo eso, está perfecto, pero la administración de cloro a las personas, yo tendría que tomármelo con un poco más de cuidado. Hola Victoria, parece el receptor AC2 se expresa menos en personas que viven a gran altura y ello disminuiría la infección en estos grupos. ¿Sabes algo al respecto? No he oído nada sobre esto de la altura, pero sé que la molécula de ACE2 es polimórfica, hay muchas variantes dentro de la población, lo cual puede traer como consecuencia estas diferencias que podemos ver, ¿no? En cuanto a cómo es que el virus nos infecta. Fer Servín, mi pregunta es, ¿el uso de gel antibacterial de forma prolongada, como lo hacemos en estos momentos por el virus, puede tener algún impacto en nuestra microbiota de la piel? Quizás sí tenga algún efecto en cuanto a el tipo de bacterias que pudiéramos tener en las manos. Sin embargo, estoy seguro de que las bacterias buenas, en cuanto esto se restablezca, volverán a poblar la piel de tus manos sin mayor problema. Ok, gracias. Sí, vayan a ver la plática de Lascano, siempre son muy buenas. ¿Qué tipo de respuesta inmunológica, humoral o celular esperada de una vacuna sería la mejor para combatir SARS-CoV-2? ¿Qué opinas sobre la transfusión de anticuerpos neutralizantes de pacientes recuperados de COVID a pacientes que están en pleno combate a la infección? Esa pregunta ya la respondí, mi buen Maen. Al final, si quieres, échate una vuelta al inicio del video. En cuanto al tipo de respuesta inmune que se espera, bueno, lo que nosotros esperamos es un tipo de respuesta inmune mediada por anticuerpos, IgGs, que nos permita tener una cierta inmunidad de memoria y con el paso de los años, esta se mantenga.
Rápidamente, en cuanto a la terapia de anticuerpos en pacientes convalecientes, me parece que es una idea interesante como un primer paso. Creo que lo siguiente sería el lograr desarrollar estos superanticuerpos de los cuales ya les había mencionado, como para tener una nueva opción. Leticia Gardiño, gracias por su opinión. Duda. Salió una noticia donde hablaban de un recién nacido vivo con COVID-19. ¿Qué tanta información se tiene de ello o es fake news? No dudo en el que haya recién nacidos. Ah, en cuanto a que si hay una transmisión de madre a hijo, híjole, no lo sé, ¿eh? Si me agarras en curva, no sé si es posible una transmisión vertical del SARS-CoV-2. Lo voy a checar y lo puedo subir aquí. Si una persona tiene el virus, las personas que vivieron con él están contagiadas, pregunta. Eso es algo que se ha estado observando. Al principio se veía que las personas que salían positivas, después resultaba que se analizaban a las personas que habían estado viviendo con ellos y salían negativos. Sin embargo, no es algo en lo cual nos podamos confiar. Si tú estás conviviendo con alguien que claramente tiene síntomas, lo mejor es mantener la distancia. Por supuesto, no aislarlo, pero sí mantener una distancia, mantener una higiene incrementada en sus efectos personales. Si es posible que la persona use un cubrebocas todo el tiempo, el cubrebocas es recomendado para las personas con síntomas. Y bueno, la posibilidad de contagio, claro, existe. O sea, hay que estar muy al pendiente. Sharon Sandoval pregunta, ¿el progreso de la enfermedad es solo de 14 días? Es decir, ¿en 14 días se quitan los síntomas en todos los casos o cómo progresa la enfermedad? ¿Puede durar más de 14 días los síntomas? Gracias. Esto de una semana, 14 días, ¿no? Es una generalización de lo que se tiene. Por supuesto, todo esto son números que nos ayudan más o menos a entender cómo es que funciona. Puede haber personas que tengan síntomas unos poquitos días más, unos poquitos días menos, pero en general se asume que entre 14, 20 días es lo general. Disculpa, Lourdes Luja pregunta, si en las próximas semanas va a estar más complicado. Bueno, en el caso de los hospitales, sí, sí va a estar más complicado. Por supuesto que van a llegar más casos. Es ahorita donde ellos tienen que hacer su mayor esfuerzo para no permitir que esto se desborde, ¿no? Es el momento en el que tenemos que apreciar mucho más a nuestros trabajadores de la salud a todos los niveles, ¿no? No solo el especialista que está al lado de la cama, sino también incluso las personas que se encargan de la limpieza de todos los hospitales, ¿no? La investigación de Andreas y el dióxido. Ok. Bueno, ¿hay algún estudio confiable que niegue o confirme la existencia de virus en animales domésticos? Hola. Perdón, creo que me habían preguntado esto arriba y se me fue. Hace unos semanas salió un reporte de que ciertos tigres en un zoológico del Bronx habían presentado o habían salido positivos a SARS-CoV-2. Empezó a surgir la idea de saber si los animales de compañía eran focos de infección. Bueno, se hizo una publicación me parece, en Science, donde de manera experimental, por supuesto, se infectaron a los animales en los cuales normalmente nosotros encontramos corona. Mamíferos, aves, y lo que se hizo fue infectar hurones, gatos, perros, pollos, creo que patos también, no estoy muy seguro, de manera artificial, y después se evaluaron estos animales por distintas características, que era la presencia de anticuerpos, lo que nos hablaría de que el virus entró en ellos, replicó dentro de ellos y los animales produjeron una respuesta inmune. La presencia del RNA del virus, lo que nos hablaría del virus dentro del animal,
lesiones en algunos de sus órganos y la capacidad de estos animales de infectar a otros miembros de su propia especie. Se determinó que el SARS-CoV-2 podía replicar o podía infectar de manera eficiente hurones y gatos. No así pollos, perros, patos. Y se determinó que no se ha determinado, por supuesto, no hay ninguna base, no hay ninguna observación ni ningún experimento que diga que estos animales pueden a su vez infectar personas. Esto es algo que no se ha estudiado hasta el momento. Sin embargo, se piensa que las posibilidades son bajas. Leí un reporte donde no hubo transmisión madre e hijo recién nacido. ¿Ok? Duda. Sé que se está reduciendo el presupuesto a la ciencia en México, en especial a la ciencia básica, al menos en el SIMVESTAB, en algunos institutos de salud. ¿Cuál es tu perspectiva del futuro de la ciencia en México? Pues como les digo, ¿no? Efectivamente, esto es una tendencia que vemos no solo en este periodo de tiempo, es algo que se había visto desde hace muchos años, que cada vez había una reducción en el presupuesto hacia ciencia. Ciencia básica, sobre todo. Yo creo que esta pandemia, lo que les mencionaba, nos tiene que abrir los ojos, nos tiene que mostrar cuáles son los sitios o los puntos en los cuales se tiene que invertir, cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? Para que podamos responder de una mejor manera en el futuro. Alejandro pregunta, dado que SARS-CoV-2 ha tenido 14 mutaciones, las vacunas en las que están trabajando deberían hacerlo a partir de alguna mutación. Las mutaciones que se han determinado son poquitas hasta ese momento y la verdad es que no sé cuáles de ellas han cambiado el aminoácido o qué tan relevantes son para la inmunidad. Normalmente cuando nosotros hablamos de un virus y su respuesta inmune, no hablamos tan, por supuesto están relacionados, pero hablamos de serotipos. Serotipos es una clasificación que hacemos de los virus que depende de la capacidad que tienen para ser neutralizados por una respuesta inmune. Entonces, no sé si estas mutaciones afectan de alguna manera la proteína del spike y si estas mutaciones pudieran tener algún efecto. Hasta el momento únicamente sabemos la proteína Spike de la cepa con la que se está trabajando y veremos cómo es que la respuesta inmune se puede montar contra el virus silvestre utilizando esto. Hace poco salió un estudio donde se descubrieron dos cepas de SARS-CoV-2. ¿Qué tanta diferencia debe haber entre dos secuencias genéticas que parecen idénticas para que sean consideradas dos cepas diferentes? Esto varía de virus a virus. Hay virus cuyas genomas permiten determinar que muy poquitos cambios son suficientes para tener cepas diferentes. En otros casos se requieren de un mayor número de cambios para hablar de cepas diferentes. En el caso de SARS-CoV-2, no estoy muy familiarizado con la cantidad de cepas que se encuentran circulando como tal de SARS-CoV-2. Alejandro más pregunta, ¿el aislamiento puede tener como consecuencia el que disminuya nuestro sistema inmunológico debido a la disminución de exposición? Es decir, ¿será contraproducente? ¿Saldremos expuestos? No, 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 definitivamente no. Tu sistema inmunológico no se va a debilitar por esta ausencia de exposición, sobre todo al SARS-CoV-2. Si tu sistema inmune es fuerte en este momento, seguirá siendo fuerte en el momento en el que nos expongamos. Parece que terminamos con las preguntas. Alguien preguntaba hace un tiempo que cómo podríamos tener un sistema inmune más fuerte. Bueno, no hay una respuesta mágica para esto, no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana. Si nosotros queremos un sistema inmune que responda mejor ante las enfermedades,
Es necesario llevar una vida un poco más saludable, hacer ejercicio, dormir bien, comer bien. Y esto con el paso de los años nos permitirá tener un sistema inmune fuerte. Rodrigo Maya pregunta, buenas tardes. ¿Un paciente que superó el virus sigue siendo factor para el contagio? Si superó al virus y ya no es positivo después de varias semanas al virus, es una persona que ya generó una respuesta inmune. Ya no es un foco infeccioso. No sé si por ahí se me fue alguna pregunta. En algún momento estaban pasando muy rápido. Si alguien cree que se me fue su pregunta, la podría repetir. ¿En dónde subiría el artículo de Nature que habla sobre el origen del coronavirus? Fíjate, Charlie, que alguien ya hizo por aquí el favor de poner una liga. No sé si miras en el chat un poquito hacia arriba. Ya hay una liga a una publicación donde se habla del origen. ¿Cuándo cree que termine la pandemia? La pandemia como tal puede tardar todavía un buen número de semanas. Y conforme pasen los meses, seguiremos teniendo presencia de este virus en la población. Es un virus que se llegó para quedarse con nosotros. ¿Cómo saber que ya no es un foco infeccioso alguien y si el gobierno no hace pruebas? Bueno, asumimos que si resolviste la enfermedad, ya no tienes síntomas, pasan semanas y no vuelves a tener síntomas, se asume que estás curada, ¿no? Incluso en ese momento podríamos decir que ya no eres infecciosa. Lalo Mundo, Jay Hernández, ¿qué onda, Jay? Pregunta, desde su punto de vista, ¿cuál sería la causa más probable de las reinfecciones que tienen los pacientes que parecían recuperadas? Hay muchas teorías alrededor de esto. La primera es que primero estamos conociendo al virus. Es un virus que llevamos 3 o 4 meses conociéndolo, estudiándolo. Entonces, bueno, podría haber un órgano reservorio, un órgano privilegiado del sistema inmune donde el virus pudiera estar. Pudiera haber errores en el diagnóstico de esas personas en cuanto a la prueba de PCR y a lo mejor tiene títulos muy bajitos, pero después cuando se repite tiene suficientes copias de RNA para poder ser detectado. Puede ser una persona que aún no ha resuelto completamente la infección y tiene una recaída, entonces hay varias razones. ¿Qué tan complicado es encontrar una cura para COVID-19? Es una pregunta interesante, Roy. Creo que como humanidad, todo el planeta, estamos en un punto muy bueno. Hay muchísimos laboratorios trabajando a marchas forzadas para tratar de encontrar precisamente esta cura. En otros años esto a lo mejor hubiera sido un proceso mucho más lento, con mucho más esfuerzo, pero en ese momento me parece que como sociedad mundial estamos en un extraordinario momento de intercambio de información entre los científicos de los distintos países. Entonces, complicado lo es, pero hay mucho trabajo detrás y hay mucho trabajo realizándose en este momento. Pronto, pronto se encontrará una respuesta. ¿Cuál es el protocolo para desinfección de material hecho de papel como billetes? Pues mira, en principio sería un poco complicado. Supongo que los puedes esparcir con un poco de alcohol al 70%. Sin embargo, en el caso de quien maneja dinero, para quien maneja las compras del supermercado, etcétera, lo principal es lávense las manos todo el tiempo. Cada vez que puedan, lávense las manos. Así no importa que tus billetes hayan estado contaminados, si después de tocarlos te lavaste las manos, estás a salvo.
Lourdes Otero, hola y gracias. Pregunta, ¿la vacuna para cuándo podrá estar lista y qué tanta producción va a dar? Ya contesté eso, Lourdes, pero calculamos que entre 12 y 18 meses. ¿Y qué tanta producción va a dar? Es algo que todavía se está determinando. En cuanto se realicen las pruebas, es algo que se va a determinar. ¿Y los que no y los que no la tuvimos ya no nos vamos a infectar posteriormente? Bueno, es interesante. Cuando dices los que no la tuvimos, me imagino te refieres a personas que no nos hemos enfermado con SARS-CoV-2. De las personas que se infectan con SARS-CoV-2, no todas se enferman. La gran mayoría logran resolver la infección sin siquiera llegar a presentar síntomas. Entonces, es difícil saber si una persona ya no la tuvo. Pero las probabilidades de que conforme pasen los años nos expongamos al virus y nos infectemos son bastante altas. O sea, es algo que no se puede negar. Pregunta, si el personal de salud termina de atender un paciente y al quitar el equipo de protección lo sacude por accidente, ¿el virus queda suspendido en el área? Así es. Nuestro personal de salud no solo se expone en el trato del paciente ambulatorio, sino también o sobre todo en el caso de los pacientes en los cuales es necesario llevar a cabo maniobras más complicadas como sería el entubamiento, ya que estas maniobras provocan una ca gran cantidad de aerosoles que quedan flotando cerca del paciente y el médico debe de estar en un contacto muy cercano de esta persona, así que efectivamente también lo expone a él, ¿no? Parece que ya terminamos con las preguntas. Bueno, pues quiero agradecer a todos los que nos estuvieron siguiendo, todos los que estuvieron preguntando. Espero las preguntas hayan quedado respondidas. Y si por ahí alguna se me fue, también agradezco esas preguntas. Voy a investigarlas para ver qué es lo que está pasando detrás de eso, ¿no? Muchas gracias a los chavos que están detrás monitoreando y checando las preguntas. A Paloma, por favor, síganos en nuestra página de Facebook también. Tenemos Twitter, tenemos por ahí un canal de YouTube también, La Sociedad. Entonces estaremos viviendo, perdón, ¿estaremos viviendo con el virus? Sí, estaremos viviendo con el virus hasta que no tengamos una vacuna. ¿Podrías aclarar algunos mitos que escucharon mucho últimamente, como cuánto dura activo el virus en superficie, el uso de productos domésticos o remedios caseros para curar el COVID, que el virus surgió en la ciudad de Wuhan? Pregunta, ¿hay noticias de alguna vacuna que va a salir pronto? No hay ninguna vacuna que vaya a salir tan o menos rápido o menos que sean 12 a 18 meses. Mitos. ¿Cuánto dura activo el virus en una superficie? Varía esto de superficie a superficie. Por supuesto, los estudios que se han hecho se realizaron en condiciones de laboratorio. Si nosotros hablamos de una superficie que se encuentra expuesta al aire y al sol todo el día, el virus se mantendrá ahí activo durante muy, muy poco tiempo. Pero si nosotros hablamos de una superficie a lo mejor protegida del sol, en aire acondicionado, puede durar varias horas. Esto también varía si la superficie es papel o madera o metal. Pero asumiremos que en promedio en todas estas superficies puede llegar a mantenerse durante varias horas. ¿El uso de productos domésticos o remedios caseros puede curar el COVID-19? No, no hay ningún remedio casero y no hay ningún producto casero. No se estén automedicando, no se estén administrando nada que puede traer peores consecuencias. Si ustedes tienen dudas, recurran a su médico. ¿Que el virus fue creado en un laboratorio en Wuhan? No, no es cierto.
Esto es un mito completamente y tanto las personas en China como en Estados Unidos, las conspiraciones se tiran de un lado hacia el otro. No, no es verdad, esto es falso completamente. Muchas gracias, Charlie, por tus comentarios. Pues muchísimas gracias una vez más a todos y no se les olvide estarnos siguiendo constantemente en esta misma página, mañana, por la mañana y por la tarde. Y muchas gracias.